Good morning, students, teachers, and parents. We welcome all of you to our online sessions today, August 24th, 2020. We please ask everyone to stand up for our national anthem. Second, Christian Reflection by Miss María Guillermina Wagner. Buenos días, doctora Ayala, queridos estudiantes, profesores, padres de familia. Es una alegría compartir por primera vez este minuto cívico en este año. Quería compartirles la palabra del Señor del día de San Mateo, donde el Señor le pregunta a sus apóstoles, díganme quién dice la gente que soy yo. Y los apóstoles le dicen, bueno, la gente dice que tú eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Y el Señor le dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y se levanta Pedro y le dice, lleno de entusiasmo, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viva. Y el Señor se llena de gozo y le dice, regocíjate, Pedro, porque lo que tú me acabas de decir no te lo ha revelado ninguna persona de carne y hueso, te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y esta revelación de Pedro y esta pregunta del Señor me hace a mí pensar, ¿qué contestaríamos nosotros si alguien viene o si el Señor viene y nos pregunta, bueno, ¿quién soy yo? Si a ustedes vienen y le preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Podríamos decir quién es Jesús? Si tomamos las palabras del Señor, Él mismo se define como el camino, la verdad y la vida. Y esto me parece nos hace la vida como que tan sencilla. A ver, Señor es el camino. Para saber que el Señor es nuestro camino, tenemos que conocerlo, chicos. Tenemos que conocer al Señor. A ver, ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es Jesús el hombre? ¿Qué hacía? ¿Cómo sentía? ¿Cómo se relacionaba con las personas? ¿Y quién es Jesús el Dios? ¿Qué es lo que nos enseña su doctrina? Entonces, ahí tenemos un camino. También nos dice el Señor que es la verdad. Para saber cuál es la verdad del Señor, también la tenemos que conocer. Y tenemos que vivirla si queremos vivir en verdad y no equivocarnos. Y finalmente, el Señor nos dice que es la vida.
esa vida que todos necesitamos nos las da el Señor, esa alegría, ese gozo, esa esperanza, esa paz aún en los momentos difíciles. Entonces yo quiero que le pidamos el día de hoy al Señor, a nuestra Madre Santísima, que nos permita conocer a este Jesús, Dios y hombre, y que nos permita pues seguir sus pasos para lograr esta vida plena que el Señor nos quiere dar. Vamos a ponernos en las manos de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y en mi última agonía sé mi amparo y protección. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena semana. Third, intervention by our student from First Back B, Ainhoa Gobea, on the subject, agosto, mes de la fiesta de la lectura. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges. Buenos días, autoridades presentes, docentes y compañeros. El día de hoy quiero hablarles sobre la importancia de la lectura y cómo esta tiene un impacto en nuestras vidas. Decir que la lectura no es influyente en la vida significa una gran incoherencia, ya que la lectura conforma parte esencial para la composición de nosotros como personas. La lectura es el proceso de comprensión de algún tipo de información o idea. Sin embargo, hay mucho detrás de eso. Cuando leemos, generalmente lo hacemos por obtener información. Inclusive leemos por mero propósito de entretenimiento. Y aunque lo hagamos tan solo por esas razones, debemos de ser conscientes que hay algo totalmente diferente pasando. Los libros, dentro de unas pocas páginas, nos están abriendo las puertas a un mundo nuevo, a una vida entera de enseñanzas. No importa la extensión del libro, a veces, en unas pocas frases, podemos encontrar todas las ideas, éxitos, fracasos, de las grandes mentes con años de experiencia. Infinita información resumida en lo esencial y provechoso. Después de leer un libro, deja de ser la persona que eras antes de leerlo. Nos convertimos en una mejor versión de nosotros mismos. Una persona más cercana al éxito, sin importar lo que espera en un futuro de sí mismo. La lectura impulsa tu crecimiento en todo aspecto, te beneficia, te cambia y te hace crecer como persona. Te ayuda a alcanzar tus objetivos, te ayuda a ser más imaginativo, a tener mejor memoria, a ser más agradable, a ser mejor persona. Erramos cuando decimos que la lectura es un simple medio de entretenimiento, una forma de adquirir información. Recuerda que es mucho más que eso. Es un cambio positivo en quienes somos como persona y cómo esa mejora continua nos convierte en mejores seres humanos. En el Ecuador, durante el mes de agosto, la fiesta de la lectura, evento impulsado por el Ministerio de Educación, resalta y da la debida importancia a la lectura. Es un tiempo para empezar a descubrirse como personas. Para terminar, me gustaría citar una breve reflexión que Federico García Lorca enunció el año de 1931, durante la inauguración de la biblioteca de su pueblo, Fuente de Vaqueros, en Granada. Decía él, no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre, estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí, violentamente, a los que solamente hablan de las reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Invito a todos los presentes a la búsqueda de una reivindicación cultural a través de la lectura. Libros, libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor. Y que deberían pedir los pueblos como piden pan o como anhelan la lluvia de sus cementeras. Muchas gracias. Thank you for those amazing words, Ainhoa. Fourth, announcements by our early childhood director, Ms. Yalimbu Machar, where she will share the latest projects of our little ones. Good morning to everyone. I hope you're doing well. There are two important announcements in the early childhood level. The first one is our reading campaign, Let's Read in RAS Kids, in which our little ones are becoming better communicators.
Victoria Vicuña has listened to 316 books. She has won the Golden Diploma for Reading. The other announcement is this 28th of August, we will be celebrating in the whole school, Go Green and Work as a Team. This campaign is to create a social awareness in the environment. We will be working on recycling, reducing, and reusing. I am so happy to see Liceo Panamericano be a part of this project. Thank you. Fifth, important announcement by our school principal, Dr. Patricia Ayala de Coronel. Muchísimas gracias a los que me han precedido en la palabra, David, Miguel Ángel, Yalim. Ainhoa, lindas tus palabras, linda tu reflexión sobre la lectura. Qué importante que es que nuestros estudiantes también se identifiquen con este hábito lector, ¿no? Bien, en primer lugar, estudiantes y familias liceístas, las clases siguen suspendidas. No tenemos ningún escenario todavía, ni ninguna fecha tentativa de regreso. Eso es muy claro que lo digamos, lo expresemos. Recién hemos enviado nosotros a ISP un plan de reopening, con una posibilidad de reopening en algún momento en que el COE Nacional así lo estime conveniente. Por el momento no podemos anunciar nada. En segundo lugar, quiero felicitar a los estudiantes tanto de la categoría junior como la categoría senior, felicitar al profesor Sebastián Heller, al Departamento de Deportes, ahora manejado por el señor Johan Alcíbar, al Mr. David Vélez, a la Ms. Cristina Chiriboga, porque juntos hacen posible que un grupo de estudiantes talentosos para el ajedrez puedan participar en un torneo regional, ¿verdad? Y, obviamente, la exitosa participación de ellos nos hace sentir muy orgullosos. Estamos hablando del torneo llevado a cabo la semana anterior, en el cual han tenido una brillante, brillante actuación nuestros estudiantes. En tercer lugar, quería también comentarles mi felicitación al grupo de IB. IB ha empezado ya, bajo la dirección de Nadia Salmon y los chicos de diploma, a presentar sus oral commentaries. Y creo que lo están haciendo muy, pero muy bien. Así que para ustedes, pues, los mejores augurios. Durante esta semana también hemos tenido la presentación del proyecto Rotary Kids, que se va a llamar Rota Kids, que es la primera versión en el Ecuador. Tenemos 20 niños de la sección primaria, bajo el liderazgo de Verónica Durán y de Ángeles Chávez, que ya están con un plan de trabajo en Rota Kids, como semillero de lo que será el servicio a la comunidad. Les recuerdo también que en octubre los chicos darán exámenes de pruebas AISA, del séptimo, noveno, primero de bachillerato, van a presentarse a las pruebas AISA. Y finalmente, contarles que el colegio ha recibido una amplia felicitación por parte de ISP, porque el 97% de nuestro staff ha obtenido medallas en dos módulos, Let's Talk About Learning y Distance Learning. Y es muy importante que nos reconozcan porque realmente los profesores se esfuerzan muchísimo. Se esfuerzan mucho por brindarles a ustedes estas clases en esta nueva modalidad, con creatividad, con innovación, y para ellos nuestro aprecio. Y si sobre este esfuerzo que están haciendo, ¿verdad?, también han aprobado los dos módulos, realmente mi aplauso de felicitación. Finalmente, tuvimos una conferencia de Street Child United, que lo va a liderar María Fernanda González, psicopedagoga de la primaria, conjuntamente con el apoyo de Ángeles como directora de primaria. Street Child United es una organización sin fines de lucro, cuya sede está en Londres, que utiliza el deporte para rescatar a niños de la calle. Y cuando digo rescatar, es también un poco cambiar la percepción que muchas veces tenemos de estos niños que por circunstancias muy ajenas a ellos, a veces son abandonados. Entonces, pretendemos ahora, en esta fase de sensibilización, conocer el programa, ¿verdad?
Ellos van a trabajar en un mundial de fútbol y el próximo mundial será en Qatar. Y vamos a apoyar, porque realmente tenemos que pasar de la preocupación a la acción y también se van a beneficiar nuestros niños abandonados en las calles de Guayaquil. Con esto, quiero desearles una excelente semana y bueno, será hasta la próxima. Y como les repito, con paciencia, con mucha paciencia, esperaremos las disposiciones del COE Nacional y del Ministerio de Educación para una futura reapertura, que desconocemos la fecha. Gracias. Thank you, doctora. Last but not least, on our sixth point, we're having Mr. Fabricio Roballo, who's going to make us important announcements. Buenos días, estimados estudiantes, docentes. Les comunico que en estos días andan circulando pequeños mensajes por celulares sobre que ya está autorizado el retorno a clases presenciales en el mes de septiembre. Esto es falso, repito, esto es falso, porque hasta el momento no hemos recibido ninguna orden por parte del COE Nacional ni del Ministerio de Educación, tal cual como lo ha mencionado la doctora hace unos segundos. En virtud de lo mencionado anteriormente, es importante recordarles que cuando el Liceo Panamericano quiere comunicar formalmente algo, lo hace a través de los informativos, por los cuales son enviados a los correos de los representantes legales de cada estudiante. Por eso les pido, chicos y chicas, que ustedes deben siempre estar en diálogo con sus padres y cualquier mensaje pequeño de WhatsApp o de por celulares que les llegue sobre un retorno a estas clases presenciales ya en el próximo mes o inmediatamente, siempre consultarlos con sus padres y ver si al correo de ellos les ha llegado algún informativo por parte del Liceo Panamericano. De lo contrario, no tomarlos en serio y tener mucho cuidado con lo que leen o los mensajes que llegan por los WhatsApp. Gracias. Thank you all for your attention. Have a wonderful week, guys. Thank you so much. Bye.